Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Un saludo a todos, un fuerte abrazo. Ya listos para una edición más de Coach Production, día miércoles 7 de la noche, como todos los lunes y miércoles a las 7 de la noche. Coach Production con el coach Carlos Sánchez Fischer, pero hoy, como bien lo habíamos dicho, hay quarterback sustituto, así que le doy la bienvenida a Juan Pablo Terán. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Ernesto? Muy bien, aquí emocionado por escuchar al coach Carlos hablar. Igual antes de empezar, quiero mandar un saludo a todos los seguidores de Coach Production, de Tercer Cuarto, igual no solamente en México, sino toda Latinoamérica, España, y ahora sí que donde hablo en español, sé que tenemos seguidores por todos lados. Y como te mencioné, igual ya estoy emocionado por escuchar aquí al coach Carlos Cabral, que nos trae una plática acerca de la cultura de alta calidad con enfoque en el detalle. Y bueno, ahorita revisando, hablando antes de iniciar esto, viendo todo lo que ha logrado el coach Carlos Cabral, la verdad estoy bastante impresionado. Muchos campeonatos, ahorita él se los va a mostrar. Y pues realmente, si esta fue la base para toda esa cultura con la que trabaja, pues algo está haciendo bien, ¿no? Entonces, sin detenernos más, coach Carlos Cabral, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación a Coach Production, Tercer Cuarto. Juan, Ernesto, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes platicando un poquito, pues, de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona y por lo que estamos ahora sí en esta tierra, ¿no? Disfrutando el fútbol americano y sobre todo compartir un poquito de la experiencia que me ha tocado vivir a mí en el fútbol americano. Y pues quería mostrarles, voy a empezar a mostrarles de lo que estábamos platicando hace un momento, de lo que le llamé la cultura de alta calidad con enfoque en el detalle. Yo creo que es algo, ¿por qué así? ¿Por qué el Coach Cabral ve esto así, de esta manera? Porque creo que es muy importante no solo llegar a un lugar, sino hacer la cultura de siempre estar avanzando, siempre tener objetivos, siempre estar con la mira clara hacia dónde quieres llegar. A veces son procesos lentos, a veces son procesos un poco más rápidos, pero al final del día, el llegar a lo que tú te estás proponiendo, a lo que tú un poco quién es Carlos Alberto Cabral Quiroga, que es mi nombre, mi padre Carlos Cabral, mi madre, que en paz descanse, mi madre Blanca Quiroga. Yo creo que ellos fueron los principales motores de incursionar al coach Cabral o a Carlos Cabral en el fútbol americano, ¿no? De niño, era un niño hiperactivo, como muchos que son hiperactivos y bueno, ¿a dónde van a hacer ejercicio, no? Bueno, pues llévalos al fútbol americano y la verdad a mí el fútbol americano me dio una vida sorprendente, me la sigue dando y me sigue demostrando que el fútbol americano es parte de mi vida. Encontré a lo largo de mi camino, encontré un equipo que es el club infantil donde yo me desarrollé como jugador, que es Vaqueros de Lindavista en Monterrey, Nuevo León. Después jugué en las Panteras de la Prepa 22, en los cuales logramos, en el club Vaqueros, si no mal recuerdo, tuve un par de campeonatos. En la Prepa 22 tuvimos un campeonato. Después pasé a Ingeniería Civil. Ahí jugué una semifinal de la Liga Interuniversitaria. Posteriormente pasamos a Auténticos Tigres, donde estuve en el 94 en Tigres B, 95 Liga Mayor, 96 Liga Mayor. En el año 97 tomé la decisión de retirarme del fútbol americano por cuestiones personales y en el 98 regresé a jugar, pero con el jersey de los Borregos del Tec de Monterrey.
donde me da la oportunidad el coach Fran González, y ahí estuvimos en el campeonato en 98-99 al lado, pues, de Carlos Altamirano, de Matute, entre otros, Cristian Lostanao, Marice Lostanao, grandes jugadores que tuve la dicha de estar con ellos, ¿no? Jugando. Posteriormente me termino mi elegibilidad, se va el coach Mundo Reyes a Tigres, inicio mi carrera como entrenador gracias a la oportunidad que nos dan. Posterior encuentro a mi esposa, Karina González, y tengo tres niñas, ¿no? Como dicen, ¿no? Pues del coach, no hubo niños. Hay niñas, Natalia Cabral, Regina Cabral y Carla. Mis estudios son en ciencias del ejercicio, auténticos Tigres. Estuve de head coach en juvenil, en intermedia. En la LFA fui head coach también de los Dinos de Saltillo y Borregos Guadalajara. Actualmente estoy como asistente de head coach del coach Ernesto Alfaro. Pues mi carrera, cuando empiezo como head coach en la categoría juvenil, inicia en el 2016, digo en el 2006, en una liga que se hizo regional en Saltillo, en la cual pues, logramos el campeonato. Posteriormente, en la juvenil del 2007 quedamos subcampeones, en el 2008 perdimos en el final, y del 2008, como se hizo doble torneo, empezamos ahí en ONEFA, y fue una época muy grata y muy querida también por mí en lo personal, el desarrollo del programa, de todo lo que se venía haciendo, y ahí se da prácticamente el primer campeonato en ONEFA. Posteriormente estuvimos en el juvenil 2008 campeón, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, subcampeones, que nos gana, si no mal recuerdo, nos ganó Pumas. Posteriormente perdimos otra vez con Linces. En el 2015, que fue mi última temporada en juvenil, retomamos el campeonato. Gracias, de verdad, que gracias a todos los chavos, a todos los coaches, el apoyo incondicional de todos los entrenadores y el trabajo, ¿no? Ahorita voy a hacer enfoque en eso, en el trabajo que se viene haciendo y el cual se busca llegar a los máximos, que es un campeonato, ¿no? En intermedia de ONEFA me tocó estar en el 2016, 17 y 18 con grandes coaches, un staff diferente, pero coaches muy, muy, muy comprometidos. Y logramos en el 2016, yo creo que Neto se debe de acordar, que regresamos de un 0-3, de un 0 ganados, 3 perdidos, y logramos el campeonato en CU contra un equipo de Pumas, que, híjole, muy sufrido el partido, pero es más, esa temporada estuvimos a un gol de campo de Águilas Blancas, Neto, no sé si recuerdes, a un gol de campo de Águilas Blancas, y lo metía, estábamos fuera. Sí, de no pasar, de no pasar precisamente. Y lo falló y nos dieron la oportunidad de jugar una semifinal en el home, la ganamos y posteriormente fuimos a CU y también 2017 y 2018. En el 2018 llego como asistente de head coach del coach Ernesto Alfaro y en el 2019. Estoy muy contento, la verdad que no es el orden, ni mucho menos, o es de lo que me fui acordando en el orden con el que he estado, gente que ha pasado y que ha dejado experiencia en mí, grandes, grandes cosas, como por ejemplo el coach Fran González, el Mundo Reyes, el coach Jesús Vela, un ícono del fútbol americano en Nuevo León, Pedro Morales, coach Ernesto Alfaro, el cual agradezco totalmente el apoyo, Carlos Barocio, que estuvo en SMU, y él, precisamente cuando yo fui a jugar a España, Carlos Barocio me fue el coach que me llevó a los Bilbao Cougars, y después me invitó también a los Leones en Italia, Leones de Bérgamo, y pues ahí aprendiendo un poco de grandes entrenadores como Raúl Martínez, el ex coordinador ofensivo y ex coach de línea del Tec de Monterrey, que ¿quién no lo conoce, ¿no? Un gran maestro de la línea ofensiva,
Coach Carey. El coach Carey. Y fíjate, Neto, que te voy a decir algo, ¿no? Lo que te puedo decir de cada uno de ellos es de que son muy buenos tipos. Ellos, te acercas con ellos, platicas, y son grandes personas y siempre tienen un consejo sabio, ¿no? Sea, te llames como te llames, estas personas siempre tienen un consejo sabio para poder platicar contigo, tocar los temas. Y la verdad que desde jugador con Frank, con Carlos Barocio, Mundo Reyes, que me dio la primera oportunidad en ONEFA, Jesús Vela, todos muy agradecido de que estuvieron presentes en mi formación como entrenador. Y pues yo entrando un poquito en materia, el coach Cabral, a mí en lo personal, repitiendo un poquito, yo agradezco a todas las personas que han pasado por mi vida y que me han hecho ser la persona que soy el día de hoy. Y yo creo que para mí una filosofía de vida es importante como para tener la guía directa, ¿no? De lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, hacia dónde voy como persona. Pues es disfrutar el día de hoy acompañado de mis seres queridos, teniendo la oportunidad de ser feliz y realizarme como mejor persona, aprendiendo y compartiendo las enseñanzas de la vida, que yo creo que eso como entrenador tienes que tenerlo. O sea, tienes que tenerlo de verdad, lo que puedes ser tú para los jugadores, la cercanía que puede ser, el que ellos sepan que hay un hombro seguro y sólido ahí al lado de ellos. Yo creo que eso es una de las grandes bendiciones que tenemos como entrenadores y sobre todo, cómo no disfrutar, cómo no agradecer a la vida, ver la cara y ver la de felicidad, de triunfos, de cuando se gradúan, de cuando ya los chavos terminan su elegibilidad y todo eso acompañado de una persona importante que somos nosotros, ¿no? Nosotros como entrenadores, dejando huella de humildad y generosidad con cada persona que esté en el camino. La verdad, a lo mejor muchos van a decir que no le ha tocado la suerte, ¿no? De que el coach Cabral sea así en ese momento, pero de verdad que todos los días nos levantamos haciendo esto, queriendo que esto se haga realidad y luchando y caminando de la mano, ¿no? En el camino, con el objetivo de llegar a la excelencia como todo, como padre, como hijo, como esposo, como amigo, y teniendo la resiliencia como un valor fundamental. Esta de la resiliencia yo creo que para mí es fundamental para todo lo que es el ámbito del fútbol americano. Y la de la filosofía, como veo el fútbol, es sentir el fútbol exactamente igual como la vida misma, teniéndola como prioridad, el disfrutar cada momento y desafiar cada reto con disciplina, valores, como la actitud, esfuerzo, dedicación, trabajo en equipo y resiliencia. Si así queremos llegar a la excelencia. Neto, y pues yo creo que esto, en lo personal, yo sí veo que es un modo de vida. Para mí, en lo personal, el coach Cabral, esto es para un modo de vida, el fútbol. La verdad que fue una herramienta muy fuerte para mí en los tiempos que tú conociste de dificultad, que pasé de salud. Y lo que yo creo que lo principal, lo que te da la fuerza, lo que me dio esa garra fue los muchachos, la gente, el fútbol americano y disfrutar. Tú sabes que cuando entras, cada quien lo disfrutamos de una trinchera diferente, pero cuando entras al campo y te toca ir a un partido, yo creo que es lo que más disfrutas en ese momento, ¿eh? Entonces, creo que es, para mí es muy, muy importante. Dentro de lo que es el enfoque en el detalle, ¿qué es el enfoque en el detalle? Enfatizar cada uno de los objetivos trazados a trabajar para cada situación detalladamente y así lograr un mejor desempeño individual que llevará a un mejor trabajo en equipo. Muchas veces, y siempre lo platicaba y lo platico con mis jugadores, cuando les digo que siempre tenemos que estar
en aprendizaje continuo, aprender, fijarte, ser exigente, ser siempre, saber quién eres, dónde estás y hacia dónde vas. O sea, pero también tenemos que tener esa humildad para reconocer nuestros errores y aprender de nuestros propios compañeros, ¿no? Entonces, eso, el enfatizar cada uno de los objetivos, ser, saber que nuestros objetivos están ahí para lograrse, es un enfoque que siempre tengo que llegar con los muchachos. Nosotros, los quarterbacks en Guadalajara, vemos que tenemos que tener el 60% de pases completos, o queremos lanzar 250 yardas. Entonces, tenemos que entender que ese objetivo que trazamos lo tenemos que enfatizar y trabajar a conciencia para poder llegar a lograrlo, como cuando en alguna ocasión nos preguntan, ¿no? Oye, coach, van a jugar el sexto campeonato consecutivo. ¿Cómo mantener motivado un equipo? Pues yo creo que es difícil, pero al mismo tiempo aquí está la respuesta. Si tú enfatizas el objetivo, porque no hemos logrado año con año, el objetivo es el mismo, pero la temporada anterior ya es historia. Entonces, si nosotros mantenemos esa historia sin que nos pese, pero siendo conscientes en el objetivo que nos trazamos en ese momento, tenemos que llegar a lograrlo, ¿no? O sea, a veces no va a lograrse, es natural, es algo que se va a ir dando con el tiempo. Estoy seguro que el caminar, el trabajar, siempre va a traer grandes resultados, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. En lo personal, con los quarterbacks, teníamos un compromiso para el 2020, lo tenemos ahora para el 2021, y a la larga de la historia, pues hemos tenido compromiso, ¿no? Como mencionábamos fuera del aire, que cuando nos tocó estar con los Dinos la primera temporada, el enfoque era, pues, llegar a la final, ser un equipo en expansión, y llegar a la final, pues, era un logro importante. Lo logramos. Al año siguiente perdimos la semifinal, después me toca hacer el cambio hacia Guadalajara, pero sabíamos o sabemos perfectamente en ese momento que cuál era nuestro objetivo, y sobre todo quiero hacer énfasis en el trabajo de cada uno de los coaches, cada uno del personal, cada uno de que hace posible que un equipo sea ganador. ¿Por qué? Porque eso se transmite, se trabaja, se transmite con confianza desde la persona que está en administración hasta el último jugador del roster, el número, por decir algo. Tenemos la firme meta de lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, ese es el enfoque en el detalle. Estar seguro que vamos a lograr las cosas. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? No lo sabemos. No sabemos si va a ser este año, si va a ser el año siguiente, si nos va a demorar un par de años. Pero lo que sí debemos estar seguros es que vamos a llegar. Y vamos a trabajar con ese enfoque y en el detalle de ir mejorando cada detalle de lo que vamos haciendo, ¿no? ¿Qué veo también en el enfoque, en el detalle? Enfatizar la práctica y el trabajo individual orientado hacia el mejor desarrollo del aprendizaje de la técnica individual y sistemas de juego establecido por el coordinador, enfocado en el trabajo de su playlist del día. ¿Qué es lo que hacemos, o qué es lo que en lo personal a mí me gusta? Es, vamos a trabajar pocas cosas, vamos a hacerlo excelente. Esas pocas cosas, o relativamente pocas cosas, tenemos que hacer mucho énfasis en la práctica, en el trabajo, en el trabajo individual, en el fundamento, en la técnica individual, en el desarrollo físico y mental de cada uno de los jugadores. Que ellos tengan
la confianza y la seguridad de estar parado adentro del campo y que exista un gran canal de comunicación, tanto con sus coaches como con sus propios compañeros. Pues ustedes saben que es del fútbol americano, que generalmente en el fútbol americano solamente un coreback juega, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que platicamos el coach Alfaro, un servidor, con los chavos? Es, vamos a hacer la mejor unidad. La mejor unidad, tanto en el aspecto emocional, como en el aspecto escolar, como en el aspecto de estar en el partido, siempre apoyando al que lo tocó jugar, dándole referencias, hablando con ellos, motivando. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Ese detalle de generar un buen banquillo, eso no tiene nombre, ¿no? Eso es tener gente que los mismos chavos se hablen, se apoyen, no existen envidias, sabe quién, si me tocó jugar a mí, bueno, yo sé que cuento con el de al lado, entonces, pero realmente de corazón, ¿no? Realmente un apoyo que lo sienten, inclusive tenemos un tema ahí en el equipo donde los quarterbacks ya platicamos todo y los dejo uno, dos, quédense ustedes, platiquen lo que tengan que platicar y seguimos trabajando, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una parte importante que ha dado el enfoque para, si tú te fijas, son detalles mínimos como la parte emocional, como la parte de darle confianza, como la parte de que él mismo dice, coach, necesito aire, coach, está pasando esto. O sea, esos pequeños detalles, tarde o temprano, van a traer frutos. Puntos claves que tengo aquí anotados para ustedes es la descripción de puestos y tareas específicas del staff, la planeación según el rol de juegos, la disciplina táctica, juega con el librito, con el famosísimo librito. Un tema que a mí me tocó y nos tocó cuando íbamos a jugar a Estados Unidos, el llamado pozo, ¿no? Le dicen el pozo, que es, te anotan una vez, un pase largo, te patean corto, te recuperan, te vuelven a lanzar, y todo es en cuestión de segundos, de minutos. Y lo que decían los coaches gringos es, ¿sabes qué? Pues es que es en el momento que tú estás descontrolado. Entonces, voy a ir con todo por ti. O sea, voy a arriesgar, voy a patear corto, voy a lanzar largo, voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que no me funcione. Pero eso sí es lo que tenemos que tener claro. Pasaba algo que yo siempre les pido a los jugadores, es pelea cuatro cuartos. Pelea cuatro cuartos, no voltees a ver el marcador. El marcador solamente se voltea a ver cuando se termina el partido. Ten la plena confianza que aunque vayas perdiendo en el primer cuarto por 14, 21, 19, el partido sigue jugándose hasta que se termine el último cuarto. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Generar confianza, orgullo y seguridad de que tenemos que hacer las cosas. Hacer que el equipo contrario jueguen como uno quiere. El acomodarte, el ver cuáles son las fortalezas ofensivas, las fortalezas defensivas, y atacarlo y hacer que ellos caigan a lo que tú quieres que ellos jueguen. Eso es una de las partes que cuando pasa eso, los mismos chavos se dan cuenta y dicen, coach, están como queremos. Y ahí se duplica el esfuerzo, se duplica el orgullo, se duplica la seguridad y salen bien las cosas. No sé, Ernesto, no, si hay algún algo ahí
¿Cómo pues, vamos? Coach, más que otra cosa, hay saludos. No sé si conforme vayamos, yo creo que al final, pues vamos con las preguntas. Lo manda Julio Carrizales, un abrazo. Brian Williams, Raúl Schulz, Carla González, de parte de la familia García González. Leslie Castellanos, que es el mejor. Coach Fernando Marín, es un saludo, compadre. Éxito. Martín García también. Saludos, Coach Cabral. Sigue así, compadre. Pues ahí está parte de la gente que se reporta. Coach, si quiere, nos vamos, nos seguimos. Y ya hasta el final, pues con que vengan las preguntas. Gracias, sí. Y gracias a todos. Y sobre todo, bueno, vamos a seguir. Gracias por el apoyo moral y el apoyo que siempre se siente. Es increíble, la verdad. Sí, sé que hay mucha gente que nos apoya como coaches y ahí vamos trabajando y echándole ganas. La cultura en los valores, ¿no? La responsabilidad, la disciplina. Esto de los jugadores es como cuchillito, ¿no? Tener disciplina, los puntos del cambio, tener actitud, pertenencia, resiliencia. Los puntos del cambio son muy importantes. De hecho, yo tengo una presentación que me marca eso específicamente cuando me siento un poco desorientado en el tema que está sucediendo, ¿no? Y de repente llegas y dices, a ver, algo está pasando. Regresa hasta la hoja 1 de tu manual, y la hoja 1 de mi manual es los puntos del cambio. Los puntos del cambio es qué es lo que somos, cómo lo vamos a hacer, cómo va a ser, cómo se hace planeación, qué estamos buscando, cómo vamos a buscar a esos jugadores, atletas que queremos tener, cómo vamos a hacer ese punch con los jugadores. Entonces, es una presentación que en lo personal yo la tengo para mí, y eso es como regresar, sentarte, verlo. Siempre hay nuevas cosas, nuevas ideas, nuevas oportunidades que salen de ahí, y es la misma presentación. ¿Qué es lo que generamos? ¿Qué es lo que quiero yo con los jugadores? Confianza, siempre. Confianza, que tengan confianza, que tengan ese gusto por estar, esa confianza por trabajar, ese desarrollo. Genera la palabra confianza en total, y una motivación. ¿Cuál es la motivación? Terminar de la mejor manera. Siempre es la motivación, siempre es buscar el objetivo. ¿Cuándo va a llegar? En este momento no lo sabemos. Hoy, ni este año no hay temporada, pero estoy seguro que estamos caminando por el camino correcto. Una de las cosas de los objetivos de la enseñanza, se los mencionaba, ¿no?, hace ratito, que es lo que hago: fundamentos, técnica individual, fundamento de las jugadas, repetir con diferentes frentes, repetir el objetivo de lo que hacemos, grupos para repeticiones de calidad, online con running backs, quarterback con receptores y V-backs, online con V-backs, perdón, repetición, menú corto, menú chico, repetición, que los chavos sepan todo lo que pides y todo lo que quieres, pero al final del día, esa repetición, esos objetivos que de lo que hacemos. ¿Cuál es el objetivo de jugar una defensa 3-3-5? ¿Cuál es el objetivo de jugar una defensa 4-2-5? ¿Cuál es el objetivo de jugar un spread offense? ¿Cuál es no jugar no horror offense? ¿Cuál es el objetivo de correr inside zone, outside zone? Esas repeticiones, esos detalles, ese de que se movió las llamadas, dónde se alineó. Entonces es repetir y repetir y repetir. Entonces, estos objetivos de enseñanza tienen que estar muy claro hacia dónde quieres llevar al equipo, hacia dónde quieres que tú, por ejemplo, en este caso, hablando ofensivamente, como lo puse aquí, es por dónde tiene que pasar el corredor. La línea tiene que saber por dónde va a atacar el corredor y cuáles son las opciones, pero sobre todo el corredor tiene que saber cuáles son las posibles escenarios que va a tener con la línea ofensiva.
inclusive los receptores con el quarterback en las situaciones de pase, la línea con los B-backs cuando empiezan a hacer trabajos dobles, cuando se tiene que quitar el liniero ofensivo para que llegue el B-back, cuando tiene que trabajar en conjunto. Esos detalles es repetición, cansancio. Les digo a los jugadores, esto es lo más tedioso. Esta parte es lo más tedioso porque lo vas a repetir 1,000,000 veces. Pero esto es lo que hace que en un partido puedas ejecutar sin ningún problema lo que te vinieron enseñando los coaches, ¿verdad? Para mí las claves ofensivas, tener la información clara y sencilla para los jugadores. Como te digo, insisto, un menú corto, un menú donde los jugadores tengan claro lo que estamos buscando, lo que estamos haciendo y hacia dónde nos dirigimos. Un plan de juego muy específico y claro para los jugadores. Para esto, le pedimos a los jugadores que tengan mucha disciplina táctica. Vamos a respetar lo que hicimos en la semana. Nosotros vamos a hacer lo que hicimos en la semana y se van a lo mejor a la hora del partido se hacen algunos ajustes, pero generalmente la disciplina táctica juega un papel súper importante porque es confianza. Es confianza en el cuarto cuarto cuando ya están cansados. Es confianza en el cuarto cuarto cuando es cuarta y una. Es confianza cuando estás por una conversión de dos en el último segundo. Entonces, la disciplina táctica puede jugar un papel súper importante a la hora del partido. Controlar el tiempo de juego, diferentes frentes cada partido. Eso es una parte donde yo en lo personal a mí me gusta tener ofensivas que cada partido presente en un frente diferente, ponernos en formaciones que nos den ventaja hacia la defensa, ser muy eficiente en los pases lanzados y pases completos, buscar 4 yardas por acarreo, repetir y repetir y repetir las jugadas, seguir el plan de juego, forzar el pozo del equipo contrario. Al ver el ajuste defensivo, atacar profundo. O sea, ¿a qué voy con esto? A lo que voy con esto es, de repente, ¿no? Están con 2 safeties, hacen una rotación a cover 3, siguiente jugada, vamos verticales. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que se busca? Pues que vamos a mandar un mensaje, ¿no? Ya vimos que te fuiste a cover 3, ahí va. Se fue a cover 4, entonces, ¿qué es lo que deja en cover 4? Pues bueno, deja el box libre. Bueno, vamos a atacar el box. Entonces, tratar de hacer los ataques correspondientes, ¿no? Claves defensivas, información igual, información clara y sencilla para los jugadores, ser los mejores en la persecución, siempre estar bien alineados, respetar siempre la táctica, la disciplina táctica, jugar con los porcentajes del scout, siempre esto es algo, y más cuando son muy claros en sus porcentajes, pues hay que quitarle lo que hace mejor. Jugar coberturas de zona en el plan básico, atacar hombre a hombre, siendo conscientes que el tiempo que tenemos para llegar al quarterback. Si me meto en hombre a hombre, toda la defensa sabe que tenemos cierta cantidad de segundos para poder llegarle al quarterback, si no queremos una jugada grande en contra. Entonces es luchar a máxima velocidad, cuidarnos del pozo y utilizar los timeouts conscientemente. Eso para mí son las claves defensivas, que en lo que yo puedo estar en los equipos especiales es seguridad. ¿Qué es seguridad? Seguridad en un regreso de kickoff, de fildear, en un despeje, regreso de despeje, fildear, en un despeje poder patear. La disciplina táctica, velocidad. Algo que siempre buscamos que sea diferente en los equipos especiales es la velocidad con la que lo hacemos. Ser agresivos y atacar sus debilidades. Si nos toca hacer, si nos dan la ventaja de patear hacer una patada corta,
de hacer una patada a la segunda línea, pues vamos a hacerlo, atacar, ataca las ventajas, genera la ventaja, claridad en lo que buscamos y, repito, buscar jugadas grandes. Esas jugadas grandes son las que pueden cambiar el entorno de un partido, el desarrollo del partido. Coach Cabral, ¿cómo ve esto? Coach Cabral es, para mí el head coach es lo que abraza y es el tamaño del compromiso con la gente, no es otra cosa, es el tamaño de compromiso. Mi compromiso es abrazar, cuando era head coach, abrazar a mis coordinadores y a mi staff. Vamos de la mano, vamos con todo, vamos de la mano, soy responsable, tienen mi confianza, dale. La importancia de que siempre estén en el apoyo y respaldados en tiempo, que conozcan bien su rol en el equipo, lo que hace que el grupo siempre esté estable emocionalmente y sobre todo es, lo viste, dale. ¿Qué pasa? Nada. Si pateamos corto y no la alcanzamos a recuperar, bueno, tenemos la oportunidad de que la defensa haga un buen trabajo. Si tratamos de sorprender con un pase y no lo logramos, no pasa nada. Si la defensa quiere irse man to man, dale, pero regreso a lo anterior. ¿Sí? Ataca sus debilidades, busca atacar en los equipos especiales, pero siempre siendo conscientes en el tiempo que tenemos o en lo que estamos buscando. Entonces, esto es una de las partes donde creo que es importante para el grupo siempre buscar ser agresivos. Por ejemplo, hay una regla que se pone que estando el balón dentro de la yarda 25 del equipo contrario, pues es sacar puntos, es buscar sacar puntos, como con gol de campo, con de 7, de lo que sea, saca puntos. Por ejemplo, aquí les menciono un poco del staff que veías de los campeonatos consecutivos de juvenil. ¿Quiénes son y dónde están ahorita? Coach Carlos Cabral, head coach, assistant head coach en ese momento, assistant head coach ahorita de Borregos Guadalajara, Juan Ramos, coordinador ofensivo de Liga Mayor de Tigres, Jorge Valdés, coach de linebacker, coordinador defensivo de Liga Mayor, Karim Vilchis, coordinador defensivo, coach de linebacker Liga Mayor en Guadalajara, Alfredo Hernández, coordinador de equipos especiales, asistente del coordinador ofensivo y de Liga Mayor, y aparte es el coordinador ofensivo de Fundidores de Monterrey. Israel González, coach de D-Line, ex head coach de Fundidores, Ricardo Martínez, coordinador defensivo de Tigres Juvenil, y Rolando Piña, coach de coreback, head coach Tigres Juvenil. Estos son los grandes coaches que estuvieron conmigo en lo personal, trabajando mucho tiempo a lo largo. Faltaron algunos otros, los coaches de intermedia, Leopoldo Treviño, Alejandro Pagaza, grandes récords que tienen ellos, 6 campeonatos, 7 campeonatos de forma consecutiva. Es algo muy, muy difícil de igualar, entonces va a pasar mucho tiempo, pero para empezar, grandes trabajadores, ¿no? Y ahora acá en Guadalajara, pues, ¿qué te puedo decir? Seguimos aprendiendo de un gran coordinador ofensivo como es Ernesto Alfaro, que definitivamente todos los días aprendes algo, todos los días ves algo, todos los días estamos buscando eso que les decía hace un momento, el ser agresivos, el atacar, el ser constantes, todo eso con, pues, ¿qué te puedo decir de tu compadre? Entonces, Julio Silva, un tipazo, el coach Abel Monje, Noel Moreno, pues un grupo muy, muy bueno, que estamos trabajando
en Guadalajara. Joaquín, el coach Joaquín de los D-backs, que se va incorporando el año pasado. Pues estamos trabajando y estamos en esto, ¿no? El éxito es la realización progresiva de un sueño. Ahorita nosotros tenemos un sueño y el éxito se va a hacer realidad con cada, la realización progresiva que nosotros podamos tener. Y esto es mi presentación, algo de lo que puedo hablarles un poquito de lo que es ahorita y fue lo largo de mi carrera desde jugador hasta entrenador de Carlos Cabral. No sé, Neto, si hay algo, algo que me quieran preguntar, de lo que podríamos platicar, Juan Pablo. Yo sí tengo varias preguntas, no sé si quieres, no te quise interrumpir, estaba así que poniendo mucha atención aquí, igual tomando nota y no te quise interrumpir, tengo algunas preguntas, pero vamos a ver si, no sé si está Ernesto por ahí para ver si hay preguntas, si no, O si quieres empezamos con las tuyas, sí. Oye, coach, vi que tienes una trayectoria que 14 años ya coachando, más o menos como por cuándo empezaste ya a adoptar esta como tu filosofía. Yo te comento, yo como coach cuando empecé muy joven, pues normalmente, pues tratas de emular, ¿no? Te inspiras en otros coaches que te han dado a ti, pero supongo que tú a lo largo de esos años fuiste creando tu propia identidad y cultura, ¿no? Y supongo que ha ido evolucionando. Sí, claro. Te comento que tiene razón, definitivamente, como te decía o como decía hace tiempo al principio de la presentación, me ha tocado convivir con grandes personas, grandes íconos del fútbol americano, y yo creo que nada está formado, o sea, el diamante todavía tiene que seguir puliéndose. Lo que me mencionas, yo inicié mi primer temporada como coach fue en 1999 como coordinador ofensivo de la Facultad de Contaduría Pública en la Universidad de Nuevo León. Tenía 22 años, estaba de coordinador ofensivo. Posteriormente en el 2000 llego con el coach Mundo a Tigres, y en el 2001 es mi primer temporada como coordinador ofensivo. Tenía 23 años cuando, si no mal recuerdo, no sé cuántos años tengo ahorita, pero aproximadamente tenía 23 años y me tocó estar como coordinador ofensivo de la camada de Jorge Valdés, de Toño Zamora, de todos ellos en Intermedia Nacional, que se logró el campeonato. Y posteriormente ahí estuve en el staff de Mundo Reyes, cuando llega el doctor Morales. Justo esa temporada, cuando llega el doctor Morales, Mundo Reyes me da la juvenil. Y a partir de ahí ya tuve el apoyo del doctor Morales y empezamos a trabajar con él. Fíjate que cuando empiezas a tomar la importancia, es curioso, ¿no? O sea, porque tú vas generalmente, pues agarras equipos de infantiles, agarras equipos de prepas, agarras equipos y estás enseñando, ¿no? Y no te metes a lo mejor al principio en una filosofía, en algo detallado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que literal a mí en una situación que me hablan, precisamente me hablan de otra escuela para hacerme una entrevista y me piden mi filosofía. Entonces me quedo yo, y eso, ¿qué onda? Dame chance, déjamelo hago, ¿no? Eso fue hace muchos años. De hecho, estuve a punto, cuando estaba en el doctor Morales, en el 2009, fui yo a entrevista cuando existía el equipo de Liga Mayor de la UVM Torreón. Platiqué con el doctor Morales, tuve una invitación para ir a entrevistarme, me fue muy bien. Fue cuando me hacen prácticamente esa pregunta, y a partir de ahí yo creo que fui tomando ese sentido, ¿no? Y tratar de ir avanzándole y poniéndole, como dice el coach Alfaro, ahora que estamos con él, estamos siguiendo su filosofía, estamos trabajando bajo lo que él está haciendo, y eso mismo
está enriqueciendo la parte personal. La parte personal, eso, todo esto lo sigue enriqueciendo. Entonces, para contestar la pregunta, en el aproximadamente del 2009 para la fecha. Ok, y supongo que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Igual, como tú dices, un aprendizaje constante, nunca dejas pues de crecer, ¿no? De innovar y supongo que tú lo has ido adaptando, siendo con una base muy firme, pero igual manteniéndote en crecimiento. Y en el ojo del huracán siempre, ¿no? O sea, No, y es impresionante realmente lo que hace una cultura. A mí como jugador me tocó vivir en 2008 que llegó el coach Eric Fisher, con esa cultura americana y llegó con unas reglas, ¿no? Su quest for greatness, así como tú lo muestras. Y al día de hoy supongo que sigue el mismo, ¿no? Entonces crea esa repetición constante que tú dices y con mis compañeros que ya ni jugamos, pero hablas con ellos y sigues hablando. Next play, o sea, no sé, un error, estás jugando un básquet, la fallas ahí, next play. O sea, como que esa filosofía que adoptas se vuelve parte de tu vida y realmente es un impacto, una filosofía y una cultura bien plantada es lo que hace grande a los equipos al final del día. Y como te digo, como la filosofía que realmente tenemos en este momento, que es The Dogs ahí en Guadalajara, que constantemente tú sabes y tú por lo que comentas sabes lo difícil que es lo que mencionaba hace rato, que pues ponía los puntos de cambio, ese punto de adaptación al cambio, ese punto que tienes que tener para saber llegar al jugador, para poder lograr esa credibilidad. No es de la noche a la mañana, probablemente te toca la suerte de que llegas a un equipo que está hirviendo ya nada más para echarle el chocolate, ¿no? Y hay equipos que te toca llegar con el agua fría y tienes que calentar y luego hacer todo el proceso y hacer todo. Entonces, tenemos muy claro hacia dónde vamos, cómo vamos, pero lo más importante es quiénes somos. Quiénes somos es lo más importante y cómo vamos a llegar, eso también. Creo que eso los muchachos lo están entendiendo. Ha ido a esta temporada, le tocó una mala experiencia para los chavos que terminan su elegibilidad. Y quiero decirte que se acerca uno y me dice, coach, increíble el cambio que tuve en 2 años. O sea, fue parte súper importante, sé a dónde vamos, sé a dónde van, sé a qué van a llegar, sé adopto el dog, adopto todo lo que estamos haciendo porque tiene cosas claras, cosas concisas y tiene una dirección. Entonces, creo que eso es lo más importante dentro de lo que es tener talento, porque definitivamente los grandes equipos también tienen gran talento. Entonces, no nada más es el talento. Porque el talento en manos que no saben manejar talento no sirve para nada. Y muchas veces hay que, como decías tú, o sea, a trabajar, ser constante, valores, todo, creer en lo que estás haciendo, es lo más importante. Oye, coach, otra pregunta que tengo aquí contigo. Pues bueno, los atletas van cambiando, ¿no? Creo que no puedes coacharlos tal vez como hace algunos años. Como nos coacharon a nosotros. Entonces, o sea, ¿cómo aplicas tú esta cultura? Porque tu cultura veo que ha sido bastante constante. ¿Tú crees que tú modificas tu forma de enseñarla para que los chavos la adopten o se adoptan a fuerza? ¿Cómo logras tú ese generación tras generación tras generación? Que compren esa cultura, que entren. Sobre todo ahorita que creo que ahorita está, bueno, diferente. No quiero decir otra palabra, es diferente el trato, ¿no? Que se espera de coaches hacia jugadores, la relación. Entonces, pues bueno, no sé, me gustaría escuchar cómo te has adaptado a estos cambios, coach. Tengo, y acerca de lo que mencionas, tengo grandes amigos, grandes, muy grandes amigos que son jugadores activos todavía de Liga Mayor, que empezó su amistad desde juvenil siendo head coach, porque creo que la constancia para mí es
ser claro con los jugadores, ser claro en lo que busco, ser claro en lo que exijo, ser claro en que les digo, confíen y vamos a llegar a donde les estamos diciendo que vamos a llegar. Entrégate. El tema del trato, son chavos ya por terminar su carrera universitaria, de hecho dos quarterbacks están por terminar su carrera universitaria, uno en negocios y otro en arquitectura. Tengo la fortuna, y cabe mencionarlo y lo voy a decir al aire, tengo la gran fortuna de tener unos quarterbacks muy, 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 muy buenos como personas, extraordinarios tipos y sobre todo enfocados con el promedio de 90, termina este semestre, el más alto tuvo 94 de promedio, el más bajo tuvo 92, entonces eso ayuda muchísimo, esa combinación de coach y de saber que son estudiantes y que tienen problemas académicos y que tienen situaciones académicas, pero al mismo tiempo ellos tienen que entender que también su labor es estar en el campo y buscar un objetivo, ¿no? Entonces, la comunicación, yo creo que lo que mencionas lo puedo resumir en comunicación efectiva. Y es muy importante eso que mencionaste ahorita de tus quarterbacks y el nivel académico y buenas personas. Esto tal vez no lo piensas mucho y mucha gente tal vez ve la cultura y filosofía dentro de su equipo de fútbol americano, pero permea a todas estas áreas, ¿no? Y después dejas de jugar, pero sigues siendo una persona disciplinada, sigues siendo puntual, sigues ahora sí que aplicando esta cultura que creaste, que instruiste en ellos, ya en la vida real. Entonces, no sé, te digo, me encanta escuchar cultura, filosofías de coacheo, totalmente, o sea, los libros que la aportan, que la compran, que la logran instalar, se nota la diferencia. Fíjate que una vez platicando con un coach, me decía que cuando un atleta no tiene problemas académicos, rinde mejor en el campo, porque está libre, está pensando, literal, está pensando en lo que tiene que pensar. Entonces, toca la gran fortuna que desde que yo llegué, ellos tenían ese hábito de los quarterbacks de tener muy buenas calificaciones. Entonces, agarramos ese hábito. Jugadores de juvenil única ahorita ya saben cuál es el promedio de los quarterbacks de Liga Mayor. Entonces, ellos ahorita en este momento lo que me mencionaron fue, coach, vamos igual, vamos a darle igual, queremos estar en las mismas, con los mismos promedios y vamos a echarle ganas. ¿Cuánto se tarden en hacerlo? No sé. Pero algo que yo siempre he dicho, como decía mi papá, cuando ya la llevas de ganar, es cuando están comprometidos y cuando notas que sí le echan ganas, ¿no?, a todo eso. Entonces, definitivo, sí, insisto, grandes tipos, grandes jugadores, pero excelentes personas y estudiantes. Muchas gracias, coach. No sé, Neto, si tienes por ahí alguna pregunta. Pues sí, hay algunos saludos. Felipe de la Rosa, Antonio Iruegas, Julio Silva, quiere chicharrón de la Ramos. Ya casi. Que deposite, ¿no? Pues que deposite. Saludos a todos en el panel. Martín García, a Vladimir Junior. Saludos. Y pues, también dice que invite a la gente precisamente a que lo siga en su canal de Victory Football. Sí, tenemos ahí un pequeño proyecto que hablamos un servidor los lunes de fútbol americano colegial de NCAA a las 7 de la noche en Facebook Victory Fútbol. Y lo que hacemos pues es platicar de fútbol americano, de fútbol americano colegial, en compañía de grandes amigos y pues pasárnoslas ameno, ¿no? Entonces, y a lo largo de la semana tocamos puntos como filosofía de coaches, entrevistas a jugadores al ámbito personal, cómo les cambió la vida el fútbol americano,
y el viernes y el jueves tenemos programa de psicología deportiva, de flag football, y el sábado, el viernes de Nación Carneros, que el Club Carneros se unió ahí, y el sábado tratamos de tocar el tema infantil de nivel nacional. Lo que buscamos es que todos los clubs de fútbol americano nacional hablen un poquito de sus raíces, hablen un poquito y que la gente los conozca, que la gente quiera jugar fútbol americano, que los papás quieran llevar a sus muchachos a hacer fútbol americano. De verdad, el fútbol americano es totalmente recomendable, es un modo de vida, te apasiona, aparte te hace vivir de una manera increíble cada fin de semana, y creo que no me lo pueden negar. Sí, ¿no? Sí, claro. Pues Juan Pablo, no sé tú si tengas algo ahí, te digo acá Felipe de la Rosa, Héctor Campos, excelente presentación, no sé, o sea, más que más preguntas o dudas, muchos saludos. Muchos saludos, es lo mismo que estoy viendo por aquí, déjame regresar. Muchas gracias a todos, de verdad que Neto, Luis, yo creo que agradecido completamente con esta plataforma también. Yo soy, ahora sí, como dicen, un romántico del fútbol americano, entonces todo lo que sea de fútbol americano, todo lo que sea para aportar al fútbol americano y hacer que este deporte realmente sea un deporte nacional por excelencia, si unimos fuerzas y cada quien pone su granito de arena, lo lograremos. Sí, claro que sí. Bienvenido, bienvenido a todos los nuevos proyectos, todas las ideas. Pues de este lado, Juan Carlos. Aquí no ya llegué. Mira, tengo saludos al coach Cabral de Luis Alberto Rendón Gómez y Gabriel Porras. Nos manda un saludos, coaches. No. Igual, saludos por allá. Y me gustaría también mandar un saludo a Karim Chaul, vi que está ahí parte de tu staff. La familia Chaul, Ali Chaul, igual, un gran saludo. No sé si nos estén viendo, un abrazo donde quiera que estén. Y pues ya nada más para cerrar el mes, el siguiente lunes, 31 de agosto, tenemos a Miguel Estrada, okay, head coach de la Anáhuac Querétaro, con el tema de desarrollo de wide receivers, igual aquí, 7 p.m., tercer, cuarto, y coach production. Entonces no se lo pierdan, igual para cerrar mes de agosto. Me parece que el coach Carlos ya debe estar por acá. Un saludo igual al coach Carlos, espero nos esté viendo. Y no sé, Ernesto, algo más que tengas tú ya para cerrar. Yo también me podría quedar hablando con el coach Carlos, pero ya se nos acabó el tiempo por hoy. No, pues ahí está. Saludos, poder... obviamente, reiterarle obviamente al coach Carlos la disposición que siempre tiene para hablar de fútbol. Obviamente es una persona con una gran trayectoria en diferentes categorías. Lo sigue mucha gente, tiene diferentes pupilos a lo largo y ancho del país, así que bueno, como bien lo decía hace rato, los invitamos a que sigan su canal de Victory Football, así lo pueden encontrar en Facebook, a lo largo de todos los días hay algo diferente también, ahí sale mi buen amigo también Julito Silva, y es que hablando de la NCAA, entonces bueno. Ya me dijo que ya te invitó, así es que no vas a poder hacerte a un lado. No, pues es que también, pues ni sabe mi amigo Julio Silva de... No, sí, la verdad sí dominan en el NCAA, yo estoy ahí estoy verde, pero sí, es a lo que vamos, bienvenido, todo lo que sea fútbol, obviamente todo nos encanta, y obviamente se trata precisamente, como bien lo dice el hash, de hablar de fútbol. Así que coach Carlos Cabral, pues le dejamos el micrófono para que mande saludos a toda la gente que se ha reportado, a quien usted quiera, le dejamos el micrófono. Pues principalmente a mi familia, ¿no? A mi esposa, Karina González, a mis hijas Natalia, Regina y Carlita, porque si no mando saludos, ya sabes, ahorita aquí me avientan las chanclas, ¿verdad? Y pues a todos, ¿no? A todos agradecer el tiempo y agradecer que ellos estén dándole fortaleza a este tipo de proyectos, a todos los proyectos, porque tú sabes que sin la gente no hay proyecto. Entonces, definitivamente te felicito, los felicito por todo lo que están haciendo y también a la gente pedirle que compartan
que compartan sus redes, compartan todo, hagan el fútbol americano, háganlo, no es tercer cuarto, no es coach production, no es victory, es el fútbol americano. El fútbol americano gana entre más seamos en ese medio, ¿no? Y muchas gracias a todos por estar en este momento presentes, y no les tengo que decir, el día que quieran, estoy a sus órdenes, y agradezco el tiempo prestado, y saludos a toda la raza de Monterrey y de Guadalajara, desde el cabrito hasta las tortas ahogadas. Ya, pues ya pronto a cambiarle, como bien lo dice, a las tortas ahogadas. Saludo a todos allá, y dice Julio que Karim es emo, que por eso no tiene redes sociales, que se le va, que le voy al Atlante. No, no le voy al Atlante, mi buen querido Julio Silva. Pero bueno, pues ahí estamos. Pues muchísimas gracias, coach, un fuerte abrazo, que le vaya muy bien, mucho éxito, saludos a toda la familia, esperamos que todos estén bien en casa. Y obviamente, pues continuar hablando de fútbol, como bien lo ha dicho, pues desde su trinchera, cada quien hacer todo lo posible con tal de que este deporte crezca, y como bien lo dice, de que sea un deporte nacional. Saludos a los quetzales de Cuautitlán, precisamente, que le mandan saludos y que le agradecen precisamente esta plática, que fue muy interesante para ellos. Pues así al igual que a toda la gente de Latinoamérica, le mandamos un saludo, un fuerte abrazo a los Berserkers de Quito, Ecuador, a todos los que le están muy pendientes semana a semana, precisamente con todo lo que puedan replicar en sus equipos. Así que bueno, pues coach, ya nos vamos a cenar, ya son las 8 de la noche, así que le mandamos un fuerte abrazo, coach, que esté muy bien, y cualquier cosa, pues ya sabe que aquí andamos a la orden. Gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias. Nos vamos, Juan Pablo. Nos vemos, Ernesto, buena noche, hasta luego todos. Hasta luego todos, a nombre del coach Carlos Sánchez Fisher, que estará con nosotros el próximo día lunes, a nombre de Juan Pablo Terán, a nombre del coach Carlos Cabral, yo soy Ernesto Sentens, y esto fue Coach Production con el invitado el día de hoy, el coach Carlos Cabral. Así que nos vamos, muy pendientes, nos vemos muy pronto.